¿Cómo crear una alerta específica a un contrato? Para crear una alerta debemos irnos a la sección de documentos donde se encuentran alojados todos los contratos en nuestra plataforma. Una vez aquí, podremos seleccionar el contrato al cual deseamos crearle la alerta. Seleccionamos el contrato y en la parte superior tendremos la pestaña de alertas donde podremos indicar que deseamos crear una alerta. Para crear una alerta debemos ingresar ciertos datos, entre ellos el nombre de la alerta. En este caso, pongamos expiración. Una vez ponemos el nombre de nuestra alerta, podremos seleccionar a los usuarios que queremos que le lleguen las notificaciones cuando se esté acercando la fecha de alerta del documento. Después podremos indicar el tipo de alerta que deseamos configurar. Si es una alerta en base a una fecha del documento, si es una alerta en base a un periodo simple o si es una combinación de ambas, una alerta que toma como base una fecha del documento que se podrá repetir en un periodo. Seleccionamos el tipo de alerta. Seleccionamos la fecha por la cual deseamos notificar, en este caso la fecha de expiración, y añadimos las notificaciones. Estas notificaciones sobre la alerta tienen un máximo de 15, donde podremos indicar distintos días para la configuración de la alerta, ya sean 10, 7, para que vayan notificando de forma progresiva conforme se acerca esta fecha de expiración. Una vez indicamos todos estos campos, podremos crear nuestra alerta sobre el documento. Si deseamos en algún futuro editar la alerta o eliminarla, siempre tendremos que venir al documento sobre el cual la creamos para poder hacer los cambios respectivos.